Muy buenos días a todos. Bienvenidos sean. Este lugar es para este evento. Este lugar que es de mi familia, mi esposa, mi familia en general. Entonces,
mi primo Constantino ha solicitado para este evento. Y con todo gusto lo cedimos. Así es que están en su casa. Gracias. Gracias. Es todo lo que tengo que decir. Sí, representante, ciudadano Constantino Ruiz García y esposa, pues a nombre de aquí de las autoridades presentes, como la autoridad municipal, comisión de festejo, y las comunidades que conformamos en nuestro municipio, como es Santa Inés, cabecera municipal, La Paz Zaragoza, Reforma Zaragoza, y todos los que estamos aquí presentes, pues venimos con ese fin de recibirlos con las ofrendas que, pues de buena fe y voluntad que tuvieron para ofrecer a la Santísima Virgen de Guadalupe esas flores, velas, que pues hoy se va a llevar a cabo la Santa Misa. Y pues a nombre de los encargados se le agradece esa buena voluntad que tuvieron de ofrecer, como dije, las flores, las velas, al mismo tiempo corresponder el estipendio al sacerdote. Entonces, a nombre de las autoridades, pues, muchas gracias por ese sentido que tuvieron para colaborar hoy en esta fecha, que es en honor de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. También quiero dar a conocer, ¿no?, de que nos informan los encargados que pues también apoyaron con una media gruesa de cohetes que pues ya se está quemando, ¿no?, durante la festividad que empezó desde el día 12. Entonces, pues muchas gracias porque nosotros no podemos corresponder de esa manera, pero sabemos que nuestro Padre Dios y la Virgen pues les va a multiplicar los esfuerzos a cada uno de ustedes. Pues muchas gracias, estamos para recibirlos con sus ofrendas para llegar al Santo Templo. Gracias. Tiempo aquí los encargados no tiene de qué manera agradecer a ustedes. Está en un pequeño precio. Un pedazo de pan. Okay. Muchísimas gracias. A nombre de mi familia, a nombre de mi pueblo, mi esposa, mi prima y mi primo que nos recibieron acá en su casa, doy las gracias y agradezco el haberme dado la oportunidad de dar un poquito a la comunidad, un poquito a la iglesia, un poquito a nuestra patrona. Y agradezco su, ahora sí que se fijaron en nosotros, en la familia de nosotros. Soy muy agradecido por esa parte y créeme que estamos en la mejor disposición, lo hicimos con la fe que tenemos. Estamos aquí con esa devoción que nos trae aquí la Virgen. Creo que todos nosotros los que estamos aquí de alguna u otra forma creemos en nuestra religión, creemos en nuestra imagen, y les agradezco, les digo, la oportunidad de estar y convivir con ustedes en esta fecha tan importante. Acá mi familia, mi esposa, mis hijos, mi prima que nos recibieron aquí, estamos muy agradecidos y vamos a recibir, muchísimas gracias. Nosotros también tenemos algo preparado ahí para ofrecer también y vamos a tratar de convivir un rato y después lo que tengamos que seguir es vamos. Gracias, por favor, y estamos con toda la autoridad, estamos conscientes que vamos a recibir y muchas gracias. Entonces, Carlos, nos aparece en esto, vamos a recibirlo. A la voluntad de muchas gracias. Es muy pequeño, muchas gracias. Vamos a recibirlo y nosotros empiecen a convivir con todos. Vamos a convivir con ustedes.
ustedes, queremos que ahora sí te tomen. A ver, yo te ayudo. Nos reciban un traguito, un vasito de agua, por refresco, por favor. Gracias, pues, si nos matas así, sí, sí, por favor. Aquí le entregamos. ¿Sí? Aquí está. Gracias. 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 Encargado que directamente fue así invitado por ustedes, y muchísimas gracias por este apoyo. Ahora sí voy a responder la misa de esta fecha. No tengo palabra como manifestarle, pero muchísimas gracias. Y pues, como diga, ¿no? Sé que quisiéramos estar más contentos, pero ya mandamos a los sí. Pues, okay. Ya está. Pues sí, muchas gracias. ¿Ya? Sí. Para
Thank you.